nos bendiga. En esta hora nos encontramos con nuestros amados pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Osorno, Vida Misión. Y en esta hora nos encontramos con nuestra pastora Juana Solís. Nuestra pastora Juanita Solís, a quien Dios bendiga grandemente, mi pastora. Y en esta hora pueda darnos unas palabras de bendición para la Iglesia de la Cisterna. Amén. Bueno, doy gracias a Dios por la vida, por la salud y por estar en esta iglesia hermosa, hermanos muy cariñosos, donde estamos hospedados, mi hermana Tabita, mi hermano Sergio, mi hermana Noemí y mi hermano Osvaldo, nos han atendido muy bien. Bueno, mi hermana Noemí es en mi guardaespaldas, así que junto a su esposo estamos felices, contentos de estar acá. Y bueno, yo conozco al pastor Oraldo porque mi tía fue a su iglesia. Bueno, ellos ya no están, están en los brazos del Señor. Mi tía Berta, mi prima Rita, estuvieron con ellos y buenos pastores, muy cariñosos. Yo los conozco muchos años, así que agradecida por ellos, que Dios les bendiga mucho y por su iglesia, su cariño, muchas bendiciones. Y el Señor es que paga, porque nada que demos un vaso de agua no queda sin su recompensa, dice la palabra del Señor. Así que ellos han dado mucho más. Así que contenta por todo. Así que Dios le bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Gracias, pastora, por sus palabras. Y también nos encontramos con nuestro pastor Eduardo Bellos Navarro, de la Iglesia de Villa Misión, Osorno. Bueno, para mí es una tremenda bendición estar en esta iglesia centenaria, en la cual, no es cierto, han pasado años aquí en este lugar sirviendo al Señor. Conversar recién con mi pastor Oraldo, un trabajo extraordinario, un trabajo de mucho esfuerzo, un legado que él ha recibido y hasta aquí el Señor le ha ayudado. Junto a la iglesia de este lugar, el Señor les bendiga y les siga ayudando. Lo que es la obra del Señor, siempre Dios va a respaldar su obra. Así que les deseo las más ricas bendiciones para toda la iglesia, muy especial a nuestros pastores de este lugar y a toda la congregación. Que el Señor les bendiga, el Señor les ayude, y decir que Dios es fiel, Dios es maravilloso. Hasta aquí también nosotros los ha ayudado el Señor, poder llevar una congregación y ver una iglesia de 100 años es algo que a uno lo motiva. Y muchas veces uno piensa que a lo mejor no hay problemas, situaciones complicadas, pero siempre hay, pero con la ayuda del Señor somos más que vencedores. Sí, hasta aquí el Señor nos ha ayudado también y les deseo las más ricas bendiciones a la Iglesia de la Cisterna y el Señor les ayude. Gracias. Gracias a nuestros pastores y Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos. Con su encanto, y aquí estamos sirviendo al Señor, ya es casado, 39 años, 4 hijos, 7 nietos, y feliz con Cristo, estando a mi lado y yo a tu lado.